¿Qué es un número primo? Bueno, en todos los números, como en todos los grupos, hay individuos especiales, ¿vale? Los números primos son números que solo se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Vamos a empezar con un número primo medianito, ni muy grande ni muy pequeño. Por ejemplo, el 7 es un número especial. ¿Por qué? Porque mira, si yo pongo todos los números del 1 al 7, ¿7 se puede dividir entre 1? Sí. ¿7 se puede dividir entre 7? Sí. O sea que el 7 es amigo del 1 y de sí mismo, pero ya no tiene más amigos. ¿7 se puede dividir entre 2? ¿Sí o no? No. No tienes por qué responder tan rápido, tienes que pensar antes. 7 es primo. 7 no se puede dividir entre 2. ¿Por qué? Porque el resto no es 0. ¿Se puede dividir entre 3? ¿Sí o no? Escribe, haz la división. 7 entre 3. ¿Es primo o no, Ainhoa? No, porque el resto es 1. ¿Se puede dividir entre 4? No. ¿Entre 5? No. ¿Y entre 6? No. Pues 7 es primo. ¿Por qué? Es muy suyo. Solo habla con el 1 y consigo mismo. Ahora, el 1 es el número más sociable de todos los números. ¿Por qué? Porque divide a cualquiera. Puede hablar con cualquiera. Entonces, ¿el 13 es primo? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12 y 13. Con el 1 puede hablar, con el 13 puede hablar, con el 12 puede hablar o no. Vale. Ni con el 3, con el 4. No, no. Es muy primo. Es un primo gordo. Entonces, hay algo que tenéis que saber que son por lo menos los primeros números primos, ¿vale? Para hacer o para saber cuáles son los primeros números primos, vamos a hacer una cosa que se llama la criba de Eratóstenes. Eratóstenes era un griego que se dedicaba a jugar con los números. Como no tenía nada que hacer, jugaba. Se entretenía. Se divertía con los números. No es el único. ¿Cómo saco los números primos que hay entre 1 y 30? El 1 siempre es primo. ¿El 2 es primo, sí o no? No se puede dividir entre ninguno más. Está el 1 y el 2, ya no hay ninguno en medio. 2 es primo. Pues lo que hacía Eratóstenes era tachar todos los números que fueran múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque estos, el 4, ya no iba a ser primo. Porque se podía dividir entre 2.
Ni el 6, ni el 8, ni el 10, ni el 12, ni el 14, ni el 16, ni el 18, ni el 20, ni el 22, ni el 24, ni el 26, ni el 28, ni el 30. Luego buscaba, ¿el 3 es primo? Pues lo que hacía era tachar todos los múltiplos de 3. El 3, el 6, el 9, porque se puede dividir entre 3, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27. El 4 no es primo, el 5 es primo. Sí. Pues después del 5 tachaba los múltiplos de 5. ¿Qué eran? El 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. ¿El 7 es primo? Hemos visto que sí, ¿no? Y tachaba los múltiplos de 7. El 14, el 21, el 28. ¿El 11 es primo? Sí. Pues tachaba el 22, el 33 que ya no está. ¿El 13 es primo? Tachaba el 26 y ya no más. ¿El 17 es primo? Sí. Aquí ya no puede tachar más. El 20, el 19 es primo, el 23 es primo y el 29 es primo. Entonces, estos números, primeros primos, os los tenéis que saber. ¿De memoria? De memoria, por supuesto. El 2, el 3, el 5 y el 7. Para aprenderos esto es muy fácil, porque son todos los impares menos el 15. ¿Lo veis o no? 11, 13, 17 y 19. Todos menos el 15 son impares. Y de aquí el 23, que es el número de Michael Jordan. ¿Sabéis quién es Michael Jordan o no? Sí. Y el 29. No es difícil de memorizar, pero es que tampoco hace falta memorizarlo. Pregúntale a él.